Bueno, los vecinos de varias calles de Cercedilla denuncian el mal estado de las mismas. Llevan décadas esperando a que se les asfalten, pero de momento, y según nos han contado, lo que hace el ayuntamiento es echar tierra y alisarlo. Elis, lo malo es cuando llegan las lluvias, claro. Sí, porque las lluvias son muy importantes, porque cuando el cielo empieza a tirar toda la lluvia, esta carretera no se puede imaginar cómo se pone. Donde estamos ahora, donde yo estoy pisando, aunque no se lo crean, es una carretera asfaltada. Bueno, fue una carretera asfaltada. Y Paloma, acércate por aquí conmigo porque estáis cansados. Estamos cansados, nos consideramos ciudadanos de segunda, o por lo menos es lo que nos considera el ayuntamiento. Hemos escrito un montón de veces, no nos hacen caso en las reclamaciones, hasta que por fin, a través de los medios audiovisuales y de todos los medios de comunicación, parece ser que ya nos han hecho un poco de caso, y hoy, como podéis ver, han estado regando y han estado echando tierra encima del asfalto. Claro, vamos a verlo, porque, por ejemplo, aquí tenemos un coche, vamos a pedir que pase, porque está pasando exactamente por encima de lo que era un boquete. Lo vamos a dejar ahí, porque ¿qué es lo que habéis echado aquí para salvar este boquete? Pues hemos echado grava. Grava. Hemos puesto grava porque cuando no hay agua, hay arena, y si no, barro. Claro, ¿y habéis echado cuántos kilos? Porque no son pocos. Pues unos 25 kilos aproximadamente. 25 kilos para tapar lo que es este boquete, dime, Inma. Yo no sé si hay algún motivo por el que el ayuntamiento, es que son 50 años, no arregle estas calles. ¿Es que acaso son privadas? ¿Qué problema hay? Lo estás diciendo, son desde los años 50, y exactamente lo vamos a enseñar, porque ¿esto qué es? Esto es una reclamación del abuelo de mi mujer del 11 de agosto de 1956, pidiendo al ayuntamiento, por favor, que hicieran todo lo posible para asfaltar estas calles. O sea, que hay algunas familias, claro, que llevamos más de 70 años pagando impuestos y con las calles como lo... Más de 70 años desde los años 50, ¿y hay algún motivo por el que no se arreglen estas calles? Pues entre la comunidad y el ayuntamiento se van pasando la pelota de unos a otros. Y la verdad es que ahora mismo no sé en qué estado está, pero una vez es por la comunidad, otras veces por el ayuntamiento, la casa sin barrer, nunca mejor dicho. Y encima, lo habéis dicho al principio, la lluvia, cuando se pone a llover, solamente tienen en esta calle principal, atención, esta alcantarilla, que os podéis imaginar cómo se pone esta calle. Dime, Álvaro. No, precisamente justo te iba a preguntar por eso, porque tienen problemas con el alcantarillado y los desagües de la calle. Está alcantarillado, muy pocas alcantarillas tenéis. Aquí solamente tenemos dos alcantarillas, y ahora mismo las veis limpias, porque efectivamente estos dos, tres últimos días se ha estado regando, se ha estado limpiando, y esto es lo mejor que podemos tener. Pero esto es un lodazal en invierno, y en verano es polvo, es imposible. Y como detalle, queremos que veáis estas piedras, que cuando esto se inunda, los vecinos lo que ponen son piedras, pues para que sus casas no se inunden. Nosotros hemos hablado con el ayuntamiento y nos dicen que conocen el problema que tienen en estas calles, y que el programa regional de inversión, todo ese dinero lo van a destinar a arreglar estas calles, y que prevén que para finales de año ya estén arreglando todas las calles. Hoy, qué bien, pues queremos estar ahí con una cámara y ver cómo la arreglan. Nos encantaría que nos llamasen, porque nos gustaría que sirviéramos para algo, ¿no? Por lo menos. Gracias, Eris. Hasta luego. No te tropieces.